Tengo placer de poder dialogar con, a ver, Alba Piteo y Renata Pázaro. Con ambas vamos a dialogar, categoría sub-15 que derrotó a Alumni aquí en Juventud. Y vamos a comenzar contigo, Renata. A ver, contame. Para empezar, ¿cómo fueron leyendo el partido? Contame un poquito de eso. Este partido lo usaron mucho las chicas para jugar los esquemas, para probar sistemas que estamos entrenando, para mover la bola y ver las chances que teníamos para atacar. Bien, porque vamos a decir que Alumni, y ahí voy contigo, Alumni es un equipo que recién empieza, ¿sí? Pero que de todas maneras es un rival, y hay que jugar los partidos. El tema es, contame, vamos a salir de este partido de Alumni, vamos a ir a la tira. ¿Qué lectura vas haciendo? ¿Qué decís, esto es lo bueno y esto es lo que la profe nos dice, chicas, pónganse las pilas? Lo bueno de atacar es más de tenerla y mirar las costadas, o tal vez eso nos dice, pero después en la defensa nos vemos bien, así que... Y ahora voy a ti. Contame, ¿qué es lo que decís? ¿Esto es lo que en esta categoría me sale bárbaro? Y esto es lo que... ¡Ay, qué macana! ¿Viste? Va. ¿Generalmente o en individualidades? En juego individual. Sí, pero en lo personal no se puede hablar mucho porque todos tenemos cosas para corregir. Obviamente. Pero, la defensa, siento que estoy bien y a veces algunas cosas del ataque me falta un poquito. Estamos dando un poquito de color a la nota, por eso lo digo. ¿Y en tu caso? Atacar, a veces me quedo ahí y no voy al aro, y la defensa, no sé, siento que estoy bien, pero a veces, depende del rival, es medio complicado. Bueno, chicas, vamos al tema saludos. Esto es muy importante y difusión. En tu caso, yo te doy la posibilidad a vos que pienses más, porque voy a decir, en tu caso, vamos a mandar saludos al frente a tu papá, si quieres mandarlo al frente, mandalo, no pasa nada. Lo mandamos al frente y después vamos a difundir la actividad. ¿Sí? Contigo, entonces. Saludos. ¿A quién le quieres mandar saludos? A todos los que nos orientan, que vienen y llenan la tribuna del club, de local o de visitante. Es para todas las chicas del club que juegan. Perfecto. ¿Y en tu caso? A mi familia, a todo el equipo. Todo el equipo. Y categoría sub-15, ahí me agarra una amnesia en este momento, ¿viste? Y vamos a difundirlo, contalo. Los entrenamientos martes, jueves y viernes, los martes de 6:30 a 8:30, los jueves de 7:30 a 6:30 y los viernes de 6 a 8, que tenemos físico y básquet todo junto por eso. Bueno,